Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ready to get started. Ya casi comenzamos. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Can you hear me? No? Yes. Are you able to hear me? Yes. Hi. Okay, it's almost 1 minute to get a starter. Is it raining where you live? ¿Está lloviendo donde ustedes viven? Sí. Sí. Llueve fuerte, teacher. Llueve fuerte. Okay. Sí, pues por acá también. Around 5 a.m. 5 a.m. Around 5 p.m. 5 or 6, it started raining. Acá comenzó a llover como eso de las 6 o 5 de la tarde. And it's been, I don't know, this rain is kind of strange. So you gotta be careful. Tengan mucho cuidado. That, let's get started then. Comencemos entonces. So let's see, where did we stop yesterday? ¿Dónde nos paramos ayer? In the descriptions, right? Am I correct? Did we stop in the descriptions? ¿Nos paramos en las descripciones, en los adjetivos? Yes. No. Yes. All right. So, besides the descriptions and the adjectives, what else did we study? Did we study the session number 4 in the present continuous, or we didn't? ¿Tocamos el presente continuo o no lo hicimos? ¿Sí, no? No, teacher, el presente continuo. No, ok. Gracias a los que me han contestado. So, here it's where we stop, as far as I remember. Aquí es donde nos paramos, hasta donde recuerdo, right? In this image. Am I correct? Yes, teacher. Yes, all right. So any question about the adjectives? Okay. Preguntas acerca de los adjetivos. Preguntas? No questions? En lo personal, no questions, teacher. Vaya, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, estamos bien. Entonces, ahorita voy, Carlos, con su duda en el ejercicio 3.4, me dice. Vamos a ver. Con respecto a los adjetivos, hay algo que quería comentarles para lo que son las descripciones, ¿verdad? En el caso de las descripciones, nosotros vamos a utilizar ya sea el presente continuo, que es el que vamos a ver, o vamos a utilizar el verbo be, o en este caso vamos a utilizar el verbo que nosotros estuvimos hablando hace unos días, que es el verbo have, el verbo tener, ¿verdad? Esos son los que vamos a estar viendo. Ok, de la conversación, veamos. Le voy a compartir mi pantalla, Carlos, si usted me indica ¿cuáles serían? Entiendo que es el 1 y el 2, pero yo creo que esta es una conversación. No. Ok. Acá en la conversación 2. ¿Sí pueden ver en mi pantalla de la plataforma? Sí, yes. Sí se puede. Ok. Gracias. ¿Cuál sería exactamente su duda con respecto a estas conversaciones, Carlos? Va con la conversación 3, que me está costando llenarla. Primeras dos conversaciones creo que ya las tengo llenas y están buenas. Pero okay, la conversación 3 todas me están en los problemas. Ok. Muy bien. Tenemos acá la conversación 3. Pregunta seria, ¿verdad? Para todos en general, ¿les cuesta el verbo be? ¿Sienten sí, que tienen problemas con el verbo be? Sí, mándeme. Sí, nos cuesta, teacher, nos cuesta. Ok, ¿qué es lo que más les cuesta? En lo personal, a mí también. Me está costando bastante, pero hay que echarle ganas, ¿no? Ok.
¿Qué es lo que más ustedes sienten que les cuesta? ¿En qué aspecto? En lo personal, a mí me cuesta la conjugación y la pronunciación. O sea, como que tengo que conocerlos más. Ok. Con pronunciation is more practice, right? La pronunciación es más práctica en este caso. Veamos con lo que es la conjugación. Ahí sí ya sería más de practicarlo al escrito. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Yo creo que es más a la hora de escribir lo que, que me siento que me está costando más. Ok, a la hora de escribir. Vaya, vamos a hacer un pequeño repaso antes de continuar con la description, porque de igual manera las description, ustedes lo van a ocupar también para las descripciones, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de ello. Se los voy a hacer todo al español para que pues tengamos una mejor perspectiva en el caso. Muy bien. ¿Pueden ver mi documento de Word? Yes. Yes. All right. Yes. So if you are able to see it, that's wonderful. Si lo pueden ver, eso está muy bien. Vaya, el verb be, ¿verdad? El verb be. The verb be, en este caso, es el verbo ser o estar. Esto, por lo tanto, nos indicará estados, ¿verdad? De personas. Animales. Y cosas. En general. ¿Qué son los estados? ¿Verdad? Un estado puede ser sentimientos o emociones, apariencia física, un estado de materia, por decirlo así, ¿verdad? Así como el agua, si usted la mete a la refrigeradora, ¿verdad? En el freezer se pone pues el hielo, cambia de estado, un estado de la materia, sentimientos o emociones. Y de igual manera, en este caso, un estado de una persona con respecto a la edad o ubicación. De un lugar. Eso nos puede decir qué es. It's okay, George, no problem. Una ubicación, ¿verdad? Un estado de la edad o una ubicación de un lugar. O también nos puede describir qué cargo desempeña. ¿Verdad? ¿Qué cargo desempeña la persona? Y acá se lo vamos a poner como trabajo. ¿Verdad? Eso sería trabajo. Y es ahí, pues, donde podemos utilizar el verbo be. Como les comentaba, el verbo be es el ser o estar. En realidad, a be, nosotros no lo utilizamos como be, ¿verdad? Literalmente en una oración, si nosotros utilizáramos el verbo be en una oración tal cual, pues ahí estaríamos hablando como Tarzán, ¿verdad? Sería como que si estuviéramos hablando tipo Tarzán. Entonces, el verbo be tiene varios ayudantes. Tiene am, ¿verdad? Tiene am. Vamos a poner por acá. Tiene is. Y tiene al señor are. Esos son los que le ayudan a él para que nosotros podamos tener
nuestra oración, ¿verdad? Ellos son los que le ayudan a él y siguen teniendo el mismo significado, ser o estar. En ese caso, nosotros nos vamos a ayudar de dos cosas. Uno, nombre de la o las personas, ¿verdad? O dos, el pronombre sujeto, el pronombre personal, perdón. Y ellos a su vez se nos van a convertir, en este caso, van a ser ellos los sujetos. Los sujetos de nuestra oración. ¿Verdad? Ya va a ser el nombre de la persona o las personas de las que nosotros vamos a estar hablando o los pronombres personales. ¿Y cuáles son los pronombres personales? El primero es I, el que ustedes pues, ya conocen, el que utilizamos más que todo. El segundo es you, ¿verdad? Que dependiendo cómo trate usted a la persona va a ser tú o usted, ¿verdad? El tercero es we, ¿verdad? Este en este caso es nosotros, ¿verdad? O nosotras, ahí depende de lo que usted esté hablando. Si es masculino o femenino, luego va a tener they, que en este caso va a ser ellos o ellas, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted esté hablando. Y por último tenemos las terceras personas, que es el he, que es él, que en este caso vamos a tener she, que es el ella, ¿verdad? Tenemos a ella y tenemos it, ¿verdad? Que en este caso significa eso o esas, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted esté hablando, en el caso de masculino o femenino, el pronombre que sea, ¿verdad? Se aplica a ello. Entonces, esos son los pronombres personales que nosotros tenemos. Ahora bien, en su conjugación con el verbo be, I, ¿verdad? I lo vamos a tener con am, ¿verdad? Aquí se los voy a poner en mayúscula, me van a disculpar, pero para que se vea bien, ¿verdad? Lo vamos a poner en mayúscula y en color azul. No se mira. Veamos, ahí está. Luego, después de este, vamos a tener you. Que se va a conjugar con are. Que lo vamos a conjugar con are. De igual manera vamos a ver con we. We are. Y luego pues vamos a tener el they are. ¿Verdad? Esos serían los pronombres con los que vamos a estar trabajando. Acá tenemos esta y esta. Y por consiguiente nos vamos a mover a los siguientes. Que va a ser he, va a ir con is. She, de nueva cuenta, va a ir con is. Y it va a ir con is, ¿verdad? It is. Ellos no se pueden combinar, ¿verdad? Definitivamente no hay manera de combinarlos. Nosotros no podemos decir he are, no se puede, o I am are, no se puede. Son exclusivos. Entonces el are, recordemos que se va a utilizar para you, we y they. Y el is solamente para he, she, and it. Y el am es exclusivo para el I. Entonces ellos definitivamente no son transferibles, no son combinables. Y así sería la primera parte, ya su pronombre personal, más lo que es, el, en este caso, el verbo be. ¿Preguntas hasta acá? Nada más agradecerle, teacher, porque sí,
Solo un comentario. Si ustedes no me comentan nada y pues todos se me quedan calladitos, yo asumo que se ha entendido, ¿verdad? No hay manera para mí de que yo le pueda evaluar si está completamente comprendido el tema o no, más allá de los ejercicios que ustedes hacen en la plataforma virtual. Buenas noches, teacher. Entonces, si no hay comentarios, como les comento, no tengo otra manera yo de saber que si se ha comprendido o no. Perdón, pues, teacher. Asumo como cualquier otro docente, ¿verdad? Asumo el silencio. Yo creo que no lo si se ha comprendido. ¿Puedo asumir eso? Teacher, yo tengo una duda. Teacher, no me escucha. No le escucho, Jorge. No le escucho, sí, su micrófono no se escucha. Hay algo. Si gusta, quítese el headset y hable así directamente. No sé si me escucha, teacher. No, no se le escucha. No le escuchamos nada. Bueno, yo no le escucho nada. Buenas. Si gusta, escríbamelo en el chat y vemos en el chat. Alguien me levantó la mano. Teacher, buenas noches. Yo quisiera saber No puedo escuchar absolutamente a nadie, ¿verdad? No puedo escuchar absolutamente a nadie y solamente puedo ver que la mayoría tiene su micrófono deshabilitado. In my case, I don't know if you can hear me. Voy a hacer lo siguiente. I'm going to stop the meeting, and I'm going to go ahead and re-enter all over again. Voy a hacer lo siguiente, voy a parar la meeting para todos y la voy a iniciar nuevamente para ver si podemos ver con lo que es el problema del audio, porque yo definitivamente no les escucho y veo que pues tienen lo que son los micrófonos así, ¿verdad? Apagados, me parecen apagados, así que let's see. Vamos a ver, I'm going to stop sharing. And I'm going to stop the meeting. Okay.